let me through yourself, can't you? Cause I know everything about you. Lady, my heart's about to say that I want you. The mental chest only bringing me the stress of this. Emotional insecurity, I was blinded by it, but so indeed. Quindi, chi non ti voglia tre ragazzi del primo maggio farà fare sicurezza a Argentina? Yo creo que es su tradición, va a ser la carrera más antigua que tiene el calendario nacional, ya con sus 79 ediciones la hace muy atractiva para cada corredor, porque bueno, el corredor que la gana queda ya en el historial, y creo que la carrera cada año se hace cada vez más fuerte y más importante, por eso la mayoría de los corredores, especialmente de la selección y equipos importantes de la República Argentina, quieren venir a correrla, ¿no? Eso creo que le da un realce a la carrera y le da una importancia a que el corredor que la gana, porque puede dejar grabado su nombre en la historia de lo que es la clásica Primera de Mayo. Una clásica dura de 2 horas de duración. Sí, es muy duro, que tiene sus caminos no complicados, sino lo que tiene sus, por más que uno crea su plano, su geometría, y sea como sea, a los corredores de la provincia de Buenos Aires les cuesta un poco respirar, y todo eso hace la carrera más dura y más difícil, y principalmente, bueno, esto de que uno toca por un lado, izquierda, derecha, y todo eso hace que la carrera sea muy atractiva para el corredor, y a su vez se haga, al final se haga duro, ¿no? Fue una de las últimas carreras de calle que corriste, ¿no? ¿Cómo la viviste ese año? Increíble para la gente. Yo no pensé que... A mí siempre me hablaban de la carrera, pero no sabía de la cantidad de público que... Primera vuelta había gente, y bueno, la última vuelta cuando llegando, puedo decir que una carrera de público a nivel Europa es de las carreras más importantes. Que bueno, que increíblemente uno que no la conocía, te encontrás con tanta gente, bueno, realmente después no dejé de venir mientras estuve corriendo hasta que me retiré. Estuve siempre viniendo a correr, porque es una carrera en la cual a nosotros los ciclistas nos gusta ser acompañados por el público, y acá la cantidad de gente que hace que vos tengas y te sientas ciclista, ¿no? Hace 2 semanas tu hijo ganó una carrera y hoy va a estar en la clásica. Bueno, está como junior, él viene a correr a la categoría junior, tiene 16 años, lleva un año y medio de ciclismo, pero bueno, no, contento porque bueno, que él haya tomado este deporte con otra pasión. Yo tengo 3 hijos. Todos ellos juegan al fútbol y él se dedicó al ciclismo y viene a correr, y bueno, viene haciendo experiencia, y que esté acá ya ha demostrado que tiene muchas cualidades, que tiene un gran futuro, pero también depende mucho de lo que él le ponga.